Esta vez nos vamos para el barrio Guaymaral, siendo las 6:24 de la mañana. Allí Daniela Marmolejo estuvo presente, está presente para conocer cuál es la queja de la comunidad. Al parecer, alguna situación en materia de vías. Daniela, muy buenos días y adelante con toda la información. Hola, buenos días compañeros y televidentes. Yo los saludo a esta hora de la mañana desde el barrio Guaymaral, a orillas del canal Bogotá, donde ya fue terminada la obra de reparcheo de la calzada que la lluvia se llevaron el pasado mes de marzo. Observamos que se hizo un muro de contención para que en la próxima temporada de lluvias el agua no se rebose. Me acompaña el señor Pablo Becerra, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Guaymaral. Don Pablo, buenos días, bienvenido a Oriente Noticias 6 AM. Cuéntenos cuánto tiempo duraron estas obras de reparación. Sí, muy buenos días a todos nuestros amigos de Canal Tro. Sí, estas obras duraron más o menos entre 2 meses a 2 meses y medio, después de las fuertes lluvias que se presentaron en nuestra ciudad, sí. La comunidad pues ya está más agradecida, pues ya se le hizo este muro de contención y ya en las próximas lluvias va a tener como más fortaleza para futuras inundaciones. Cabe resaltar que la vía fue abierta hace 3 días y que también los habitantes ya se sienten tranquilos porque de pronto esto les pudo haber ocasionado una filtración en las viviendas de ellos, de los que viven acá alrededor del barrio Guaymaral, a la orilla del canal. Sí, sí, pues ya pues gracias a la estructura que se le hizo a esta vía, porque fue vía y parte del canal Bogotá, pues ya los vecinos están muy tranquilos, gracias a la Secretaría de Infraestructura, a la Alcaldía de Cúcuta y a la Secretaría de Riesgos, que siempre nos hicieron rápido este arreglo. Bueno, muchas gracias, don Pablo. Como pueden ver ustedes, ya se normaliza la movilidad vehicular acá en este sector de la ciudad. También vemos algunos escombros a orillas acá de carretera. Se espera que alguna empresa de aseo se apersone pues de la situación y venga a colaborar para que la vía se vea un poco más despejada. Compañeros, esa es toda la información por el momento. Continúen ustedes en estudio. ¡Feliz día! Canaltro.com